Cuento mucho fuera de aquí de la feria. ¿Qué tal las hamburguesas? Están muy buenas, muy ricas. ¿Las ensaladas? ¿O nada más le entras al pan? Pura hamburguesa, sí, puro pan. Compadre, ya me di cuenta. Oye, amigo, dime qué tiene que ver aquí una hamburguesa con el rock. Yo creo que porque se llama Rockstar Burger, yo creo que por eso se llama rock y hay música rock. Así. Ah, pues claro. Dime qué sensación sientes al estar aquí en Rockstar Burger con el rock acá todo lo que da. Ah, mucha emoción. Con ganas de comer mucho y tomar mucho. Con ganas de agarrar las, bueno, lo que sea y empezar a tocar. Sí, lo que sea para empezar a tocar la mesa. Sí. Muy bien, amigo, muchísimas gracias. Vamos a ver qué más dice la gente sobre Rockstar Burger. Aquí tengo unos enamorados esta noche. Buenas noches. Amiga, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Yo quiero que me digas una cosa. ¿Qué sientes estando en Rockstar Burger? ¿Qué siento? ¿Qué sientes? Comodidad, teniendo el rock a todo lo que da, las hamburguesas, las ensaladas. No, pues padrísimo. Está muy padre el lugar. Y teniendo acá la música, todo lo que da, acá rock. ¿Eres rockera tú? Más o menos, sí. Pues por eso escogiste este lugar, ¿verdad? Y acá tu galán de telenovelas. Yo también me gusta el rock, me gusta. Y las hamburguesas, las ensaladas, ¿qué más tomas tú, comes aquí? Mira, las hamburguesas están muy rico, es un lugar muy a gusto, la verdad es que cerveza, tequila, muy bien todo. Perfecto, compadre, amiga, muchísimas gracias. Señoras y señores, esto es lo que la gente piensa de Rockstar Burger. Yo te invito a que vengas a comerte porque te lo juro, te vas a feliz. Panza feliz, ¿cómo dice esa frase que dice panza feliz, niña feliz? ¿O cómo se diga? Yo estoy feliz porque voy a echarme mi hamburguesa. ¡Te veo la próxima!